Buenas tardes, estamos con Hernán Barrera, que viene desde Quimbaya. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Voy a hacer un chequeo, Jorge. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Pero vamos a que ellos despeguen y seguimos nosotros. Listo, listo. Vamos, fuerte, fuerte. Vamos, Jorge. Vamos, corriendo, corriendo, corriendo. Todo muy bien, Jorge. ¿Está allá adentro? ¿Está la cámara? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que está cómodo? Creo que sí, ¿cierto? Claro, ja. Aparte no quieres sacar un quintico, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sería lo único. Llevamos, es como si se fuera una bicicleta a 40 kilómetros por hora. Es el mismo viento que está sintiendo, no es que esté venteando así. Sí, sí, sí. Muy chévere, a mí me parece muy bacán. ¿Aterrizaje en qué parte está? Muy allá. La carretera, la recta que se ve allá. Sí, sí. Hay un bus allá. Sí. Al lado de esa carretera vamos a aterrizar. Por el lado. Exactamente. Aquí siempre tiene como el viento muy arriba, no sé. ¿Cómo qué? ¿Cómo así? Como que venteaba mucho. No, como le digo, esa es la velocidad que llevamos nosotros, no es que esté venteando así. Era como que voy. Sino que no, nosotros vamos en la corriente, vamos en el. Desplazándonos a esta velocidad, es el viento que usted siente. Sí, sí. Porque usted mira hacia abajo, mire, era que nos vamos desplazando, vea. O sea, se ve que sí hay movimiento. Sí. No estamos quietos. Pero sería lo que sucedería en caso de que estuviera el viento muy fuerte y no podríamos avanzar. Pero vamos avanzando muy bien. ¿Cuánto ya no se ve? Véngalo y recto. Arriba.
Es que me estaban arrodillando.